Vecinos de San Lorenzo denuncian ser víctimas constantes de ladrones domiciliarios. Compañero Julián tiene los detalles. Adelante, Julián. Según los vecinos del barrio Santa María de la ciudad de San Lorenzo, lo observado en el video de seguridad brindado justamente por ellos es uno de los tantos casos que se vienen registrando ya desde las últimas semanas por parte de adictos y supuestos delincuentes que aprovechan cualquier descuido de los vecinos para alzarse con las pertenencias de estos, operando especialmente durante la noche y la madrugada. Ante tal situación, los pobladores exigen un mayor control por parte de la policía, temiendo a que pueda haber un delito mayor y que haya víctimas fatales que lamentar. Escuchemos lo que nos decía una de las vecinas, la señora Natalia Benítez. Aquí ya a partir de las 10 de la noche, las 9 de la noche, uno ya no puede estar tranquilo. Falta mucho control, falta que la gente de la policía trabaje un poco más en la zona, para que hagan un poco más de verificación, por lo menos de la gente que anda pasando, porque son chepi que vienen de la zona de San Lorenzo, son limpia para brisa, son gente que viene del fondo, no sé, de todos lados, pero ya no podemos vivir en paz. ¿Qué es lo que puntualmente hacen? Y se dedican a robar, a asaltar. No, hace mucho que acá a dos cuadras se le robó una moto a un señor que se bajó en el almacén y dejó encendido la moto, se le llevó la moto y así roban cable, roban cualquier cosa para perjudicarle. Insostenible la situación. Insostenible, ya no se puede vivir así. Así que le pido por favor a las autoridades que por favor hagan un poco más de control en la zona y que hagan su trabajo, ¿verdad? Que como pertenece también.